¿Qué haría la Secretaría de Salud? ¿Un llamado más enérgico? ¿Qué va a pasar ahí, doctor? Sí, gracias, Gabriel, por preguntarlo. Y aunque nos quedan solo 30 segundos, me da pie a cerrar con este mensaje, que, si se fijan, es el con el que cerramos todas las noches. Efectivamente, preocupa ver una importante movilidad en el espacio urbano. Esto lo vemos aquí porque venimos aquí todas las tardes y noches, pero también está ocurriendo en otras entidades de la República. Si fuéramos a las plazas centrales en Toluca, si fuéramos a Ecatepec en este momento, si fuéramos a otros estados, a Zacatecas, a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas, estaríamos viendo la misma escena. Las sociedades, todas, la de México, en cada una de sus entidades federativas, pero también las del resto del mundo, estamos ya con una importante carga de desgaste como sociedad. Y también los individuos están cansados y cansadas. Hace 24 horas la canciller alemana Angela Merkel hacía un llamado enfático, por la misma razón, a la ciudadanía alemana. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht. Y casi en llanto decía, por favor, resguárdense, porque ellos están teniendo un poco más de 500 defunciones al día y 12.000 casos diarios. Es más o menos lo que estamos teniendo en México en este momento, y es un país que es 4 veces menor territorialmente, o más, 7 veces menor en términos de territorio y unas 3 veces menor en términos de población, 3 o 4 veces menor. Y así este llamado. Entonces, las sociedades están cansadas, es muy difícil, yo diría casi imposible, suponer que se les puede forzar al confinamiento. Por lo tanto, el llamado, y con esto quiero cerrar, es un llamado enfático, repetido, persistente, consistente, a que todos y todas identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa. Ayúdenos, por favor, comunicadores y comunicadoras, y el mensaje no se los digo solo a ustedes como reporteras y reporteros, sino a sus editoras y editores. Si nos centramos en ese mensaje consistentemente, en vez de estarnos distrayendo con rencillas, ataques, distorsiones, infodemia, podemos tener una mayor penetración en la sociedad. Pero si la sociedad lo que ve es primeras planas, donde se desvía la atención con otros asuntos más ocasionales o personalizados o del acontecer político. No digo que no se, ojo, no me vayan a interpretar que estoy diciendo que no hagan otras cosas, ni soy yo nadie para decírselos. Nada más les sugiero muy respetuosamente que sumemos esfuerzos. No es la primera vez que lo decimos, sumemos esfuerzos, porque el ciudadano o ciudadana de Correo Mayor que acaba usted de ver sin cubrebocas y que se enoja si se le dicen, corre grave riesgo. Entonces, su medio y su medio y su medio y su medio pueden ayudarle a ese ciudadano, y ahora piensen que ese ciudadano lo multiplicamos por 127 millones de mexicanas y mexicanos. Ayudemos, y usted en casa propague la información real, la información verídica, la información documentada. La epidemia no se ha acabado, la epidemia es real, la epidemia depende de la transmisión respiratoria. Entonces, si mantenemos sana distancia social, nos abstenemos de circular lo menos posible en espacios públicos, no hacemos fiestas con vecinos, amigos. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, 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 chú, chú, achú, 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 chú, chú, achú. Amigos u otras personas, físicamente mantenemos sana distancia,
todo el tiempo a más de 2 metros de distancia, usamos nuestro cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, me lo voy a poner para ilustrar, y también nos lavamos las manos 10 veces, 15 veces al día, con agua y jabón, o con alcohol, gel desinfectante, con alcohol al 70%, entre otras medidas. Y lo último, que lo hemos dicho también innumerables ocasiones, sería muy bueno si en los cintillos que ponen todos los días, en vez de poner la suma de casos, además pusieran las recomendaciones de salud pública. Sería fenomenal que lo hicieran. Si las personas tienen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga súbita y otros síntomas, parece que son parte de esto, y además tienen 60 o más años de vida, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, inmunosupresión por distintas causas, tabaquismo, no se esperen, acudan a una valoración médica. En México, llamen al 911, donde se les puede orientar sobre dónde hay un hospital que tenga camas disponibles y dónde se pueden atender. En la Ciudad de México, además del 911, 56-58-1111, el número de Locatel. Y si una persona es contacto de otra persona que se sabe tiene COVID, no se espere que le hagan la prueba. No necesita salir a que le hagan la prueba. Si tiene síntomas y es contacto de alguien que tiene COVID comprobado, asuma que tiene COVID. Técnicamente se llama caso por asociación epidemiológica. Pero qué bueno que lo menciona, Gabriel, se lo agradezco. Vuelvo a pedir, por enésima vez, con todo respeto, que los medios ayuden al pueblo del país en el que viven, centrando los mensajes, haciéndolos eficientes y no distrayéndolos con otro tipo de elementos. Muchas gracias. Son las 20 horas con 6 minutos. Aquí terminamos y nos vemos mañana.